People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are under when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. You're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Pata de Perro presenta la sección más callejera del momento, el Rondín 2.0, su sección donde si usted la vez pasada se salvó de encuerarse, ahora será el siguiente. Ocúltese ahora o de lo contrario lo encueraremos. Una miedita. Bueno, carnales, hoy estamos otra vez de viernes. Saludos para el estudio, totalmente en vivo en el canal 11 de Chilapa TV. Rondín 2.0 se viene a destruir un pequeño tabú que siempre ha existido en Chilapa, de los tatuajes. Un sueño que hemos logrado, bueno, no hemos logrado nosotros, que llegamos a la tele con Julio César. Vic Ideas viene a conocer a Cristo. Gracias también a todos sus camaradas aquí, no están atrás de las cámaras. Este sueño de Cristo, déjenme decirles que como somos conocidos acá en Chilapa, tiene ya varios años porque somos de la misma generación y mismamente como ha pasado, él ha logrado ya tener su estudio, carnal. Bienvenido a Rondín 2.0. Quiero que me digas saludo. ¿Cuánto tiempo tienes ya tatuando ahora estos? Pues de hecho tiene como unos 6 meses que empezamos a chambearle aquí. Pues le estamos echando ganas, güey, vamos a seguir echando ganas y pues es lo que nos gusta, güey, la neta. Y más que nada yo creo que esta información va para todos los chavos, güey, que quieran rayarse y que consulten primero, güey, ¿no? Yo digo que consulten primero lo que se van a hacer, o sea, y también con quién se lo van a hacer, güey. Porque pues hay muchos chavos que tatúan, güey, pero desgraciadamente aquí no hay medios, güey, que puedas, qué sé yo, como las agujas, comprar agujas y todo el pedo, aquí desgraciadamente no tenemos, güey. Y pues sí. Pues la situación también de lo que es también body piercing, que mucho tabú ha quedado, que tenemos las señoras a lo mejor quedan aquí. Sabemos que Chilapa es algo religioso, pero ha pasado eso, ya es una nueva generación. Y el Rondín 2.0 se ha venido a quitar eso, que es una nueva generación, que todos los mayores quieren pasar. Cristo, ¿qué es lo que ves o recomiendas a los jóvenes cuando se va a tratar? ¿Por qué? Porque es algo que queda permanentemente en toda tu vida. No es algo que fuera una estampa o un sello de esos que te dan en el kinder para poner. ¿Qué recomendarías para elegir un tatuaje a los chavos? Pues más que nada, güey, que primero hay que pensar de hacerte un tatuaje, porque pues, realmente esto es para siempre, ¿sí? Y si te gustan los tatuajes, arre, adelante. El problema es aquí, güey, que te digo, no tenemos medios, güey, y mucha gente va a lo barato, güey. Se va a lo barato y no sabes cómo te hacen el tatuaje, la limpieza, güey. Sabemos que existen muchos peligros en lo que es enfermedades, pues sí. Dicen que quede mal un tatuaje, aquí 100% higiénico. También tiene mucho que ver que no rayas a menores de edad, no los tatúas. ¿Qué haces cuando llega un menor de edad o solo y lo tatúas o qué le dices? Pues de hecho, menores de edad no tatuamos, güey. Primero, si traen a su papá, de hecho me tocó un caso que un chavo trajo a su vieja. Y pues igual, y el señor, pues sí, no le hace su tatuaje, güey. Pero me llega la abuelita con su cacerola, ¿no? Y así, ahora tú. O sea, ¿qué te dice? No, pues me dijo, ¿sabes qué? Pues oye, pues, me da gusto que mi hijo me haya hablado, que me haya dicho, ¿sabes qué? Pues quiero un tatuaje, que yo hubiera llegado tatuado, porque pues sí me hubiera enojado. O sea, a pesar de que ya tiene edad el chavo, pero igual trajo su eje, pues, güey. Y sí lo tatuamos. ¿Y regularmente, como cuántos tatuajes, o sea, te avientas al día o? ¿Qué dimensión a colores? ¿Qué tipo de o sea, pues, qué tatuaje le gusta, pues, más a la gente? Pues aquí no trabaja mucho el color, güey. Más que nada es la sombra, porque
muchos vatos, pues no, ya, a pesar de que los colores no, este, no lo trabajamos al 100, ¿no? Pues, más hombre, casi no me caen chambas a color, ¿no? Más que el que hace la chamba a color, pues, me caen. Pues un mensaje para todos los camaradas que nos ven ahora, así que, patas de perro, estamos realmente en vivo. ¿Cómo les dirías para que vinieran a visitar Tuntue? O antes de venir a tatuarse, ¿pueden tener una plática contigo, tu número? Pues sí, igual, pueden consultar en el Facebook, pues, y pueden checar los tatuajes, los trabajos que tenemos, y ya, enviamos un mensaje, ¿no? Para contactar, güey, para checar también, por ejemplo, te digo, primero informarse, güey, de lo que se van a hacer, y pensar muy bien, porque te digo, es, ya es para siempre, güey. ¿Has tomado que nos visiten? Pues no, fuimos a un seminario apenas, güey, este, con el Quique, y pues sí nos sirvió de algo, güey, porque sí aprendes muchas cosas. Cada vez que haces un tatuaje, pues va aprendiendo más. Y, sabemos que también, vamos a creer, el Quique lleva su tiempo, pero ponen seguidores, lo tuvieron que obligar, pero tú estás aquí, en Chilapa. Pues, ya tienes este local, que es el primero, yo creo que es el primero, es muy bueno, sí, lo, no nada más porque queremos inducir a los jóvenes, no hacemos eso, sino que digamos que resalte esto. Es un arte, no es algo que simplemente es mal visto, no, es un arte que es como una cultura, pero que la traes en la piel. Sí, pues, y desgraciadamente mucha gente, güey, no lo acepta, porque pues, te ve tatuado y dice, pues esto es de vagos, güey, o de gente que ha estado en la cárcel, toda su madre, y la gente, pues desgraciadamente aquí está muy, muy cerrada, güey. Pero pues no, o sea, de hecho, pues, nosotros estamos tatuados. Y pues es un gusto, güey. Y no es una moda esto que esté llegando ahorita que digas, ah, es una moda, güey, que voy a tatuar porque este güey está tatuado. No, esto ya es de años, desde que... Bueno, desde los aztecas, güey, ya se tatuaban, ya ellos preparaban su tinta especial y todo, ¿no? Desmadre, y ya se tatuaban, sí. Había muchas técnicas, güey, de tatuar. Hay una mucha diferencia que a veces existe en lo que es las culturas. Hay unas culturas que en realidad el tatuarse es cuando tienen ese tatuaje que se los hacen. Hay pues, la misma historia, hay tatuajes que se hacen con hueso, y la misma aguja es el hueso. Y se necesita, cuando les hacen a ellos un tatuaje es porque les ganan la hombría, sí, o tienen diferentes cargos. Este, ¿qué tipo de tintas ocupas? Pues nosotros usamos una tinta, bueno, es vegetal, güey, utilizamos una tinta vegetal que tenemos ahí. Y este, de hecho no es como la tinta china, güey, esta tinta es especial para los tatuajes. Y bueno, al parecer los comentarios que hacen, pues que la hacen de hueso, güey. De hueso. Sí. Obviamente, pues, es como si no se vayan a tatuar algo que dice te amo, Mayra, ¿no? Pues, guau, no, después se lo van a andar queriendo. ¡Ay, ya no lo quiero! Pongamos un elefantito a ver lo que está aquí. Su nombre, o sea, de su novia. Ya se debe de pensarlo, ¿no? Ah, pues sí. Aquí yo voy a poner pata de perro, aquí una huellita, en que sea, por acá recuerdo. Pues, carnal, gracias por habernos recibido aquí. Por ahí tenemos unas imágenes también de cómo va desarrollando su trabajo el buen Cristo. Gracias por habernos recibido también en su localidad aquí. Bueno, estamos en Chilapa. Sí, en su local. Canal para todos los jóvenes recomendado, porque sabemos que es algo fuerte que vamos a hablar hoy aquí en este viernes totalmente en vivo, carnal. ¿Algo que mensaje? Pues sí, le invitamos a los chavos que vengan, bueno, a informarse, güey, a conocer. Y aquí estamos, cualquier duda, güey. Nosotros para eso estamos. Ustedes saben, aquí es 100% seguro, carnal, es 100% higiénico. Tiene la recomendación, tiene aquí el carnal también su reconocimiento. Ya lo has dado. Vayan con gente preparada, así como Cristo, porque si no lo pueden echar a perder. A lo mejor sí, y usted sabe que estas cosas no se quitan. Así que gracias, regresamos al estudio con Julio César. Esto es Reunir 2.0, carnal. Vale. Muchas gracias. Por ahí están las direcciones de él, están saliendo en pantalla los titillos para que lo vean. Así que nos vemos en la próxima Reunir. De aquí 8 días, el viernes, en Reunir 2.0. Regresamos al estudio con Julio César. Así que vámonos para allá. The brown crowd, Spanish queens, filter souls and West Coast Latin kings. Latin kings, keep the flow we bring, every show shake the scene.